Las jóvenes generaciones, por favor, miren a mis nietas, ¿dónde está la otra nieta? Ahí están las dos nietas, mi hija, mi otra hija. Es decir, hay que ser responsables con tus hijos, Carolina. ¿Qué es lo que les vamos a dejar, por favor? Sí, Juana, Adriana, todo el mundo, hay que, tiene que ser responsable. No se siga reproduciendo así como lo que usted quiere. ¡Ups! ¡Ups! ¡Que era el embarazo! No, señor. Hay que pensar el hijo, hay que querer el hijo. ¿Ah? Ay, que lean una bolsa que recibieron, me acaban de decir. Bueno, y finalmente, ahora sí, energía, afecto, valor, para seguir soñando, conspirando, de que es posible, es posible. Es posible transformar la vida que nos rodea, es posible que tengamos un país en condiciones más equitativas, con justicia social, donde no nazca ningún niño que no sea deseado, donde la reproducción sea responsable con afecto, donde se respete la vida y se respete la muerte. Entonces realmente, es decir, este encuentro significa demasiado para mí. Pero antes de terminar, porque es que yo soy muy habladora, pero yo quiero, ¿dónde está Yolanda López? No la veo. Yolanda, yo quiero, mire, la artífice Yolanda López Correal, la artífice de este encuentro, la persona que siempre está pendiente. Es la persona que la artífice, la que logró sacar adelante como 100 publicaciones. Guten, tú aquí has visto las publicaciones que se hicieron en el arte. Realmente, pero mira, logré no llorar, porque Nicolás me hizo llorar un poquito, pero logré no llorar y realmente. Miren, agradecida Carlito Buritica, Estela, Viva, no, es que estos son los nombres de todos ustedes, ustedes son increíbles. Muchas gracias y tienen una. Guamala, déjala. Claro. ¿Ustedes vienen para Café Libro? Sí. ¿La señora Berta? Sí. ¿Usted me permite? Estamos haciendo unas cositas de prueba, ¿sí? Ok, sí, ¿aquí? Sí, sí. Ah, ¿en la cámara? No, aquí está bien. ¿Tú me ayudas? Okay. Listo, gracias. Okay. Son unas misiones de prueba, gracias. Bueno, gracias. Voy ahí con mi cosita fresca. Oh. Oh, no, ¿eso qué es? Vamos. Hola. Hola. Uy, Bertica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues no sé. ¿Cómo te quedas? Bienvenida. Ahora sí. Dásela a mis hijas. Para ti. No puede ser. ¿Qué es eso? Van a ser horas de entrar. ¡Qué cosa terrible! ¡Oh, no! ¿Este qué es? ¡No! 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 ¡Oh, no!
no, 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 eso sí son todas las generaciones de... ¡No! ¿Qué es eso? No, ¡cúbeme! ¡María Elvira, mi pequeña María Elvira! ¡Oh, my God! ¡Aquí tengo un gol de caída! ¡Oh, Natalie! ¡No puede ser! A Paulita. Gracias, gracias. No, pues el no que quiero. No, pues la flor. Uy, no puede ser. Bueno, es la felicidad. No, la blondie. ¿Qué hubo, señor? A ver si le caben las flores. Oh, no, Div, Daiva. Hola, I'm Rose. Un petit Rose. No, no puede ser. ¡Ay, María Elvira! No, no recibo más Rose, no, que no va a poder. ¡Carlitos! ¿Esto qué es? ¡Ay, no! ¡No, me van a matar! ¡Wow, qué belleza! Señorita Berta, qué bella. No, no, la familia. Hola. No, esto sí es increíble. Ortiz, no me hagas un momento. ¿Sí? Abrazo, te juro. No, no, ay, Sonia, no, no. Pero es que imagínate sacar a esta niña del campo. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Mira la activista, no joda. La activista, ay, mira la poeta. Sí. ¡Caramba! ¡Emociones! ¡Ay, no!
la máxima de las máximas. Ay, sí, Carlita, finalmente, mi amor. ¡Ay, Edith! Bueno. Aquí.